Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche. ¡Qué temón que se sacaron! Beto, vamos a comenzar con usted. Bueno, los quiero felicitar a ambos por esta linda canción y esta linda interpretación. Joel, tienes una muy linda voz, una linda textura y una muy bonita interpretación. Así que te felicito por tu desempeño en esto. Y a usted, maestro Caraccioli, ¿qué le puedo decir yo? O sea, yo primero que todo no entiendo... ¿Qué hace usted acá? Usted debería venir a sentarse acá.
Sí. Muchas gracias, Beto. Usted debería estar acá porque tú eres uno de los grandes de nuestro país. Y además, parte de tu grandeza es que tienes la humildad de presentarte en un concurso como este. Nos diste una clase de canto, una clase de buen gusto musical, una clase de humildad y de compañerismo, porque supiste complementar y apoyar a tu compañero en momentos para que él se luciera. Y eso, solamente los grandes pueden hacer eso. Así que me pongo de pie. Gracias, Beto. Otro aplauso. Viniendo de ti, realmente es un orgullo. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita chiquitita? Mira, de verdad, esta noche, esta actuación que hemos tenido los dos tan bella, se la quiero dedicar a la mamá de Joel, que cumple 2 años desde que se fue. Wow. Esta actuación es para la mamá de mi querido amigo Joel. Venga, venga. Bueno, compañerismo, toda prueba, ¿no? De Jorge, Joel. Joel, quiero escucharte también antes de la decisión de tus coaches. Perdón. No pasa nada. Mi mamá igual era cantante. Wow. Era una cantante reconocida en la zona norte porque yo soy de Alto Hospicio. No puedo hablar. Oh, wow. Venga, ese aplauso para Joel. Un gran artista, Joel, que en un día muy especial para él, ¿no? Y con una canción además, ¿no? Muy especial. Joel, un beso y una flor. Sí, una canción muy emotiva. Entonces, de hoy día yo le decía al Jorge, me siento con mucho sentimiento encontrado. La verdad que tenía acá el nudo en la garganta. Por lo de mi mamá. Es que de verdad mi mamá era mi partner, todo. Pero aquí estamos y tu mamá está viendo que estás aquí, que te estamos deseando lo mejor y que te vamos a apoyar en lo que necesite. Si hay algo que tenemos nosotros bien presente es la palabra. Nosotros somos artistas jóvenes, nosotros somos artistas que empezamos de cero. Somos artistas que la industria en un momento determinado no nos quería por ser cubanos, tuvimos que emigrar para buscar el triunfo. Así es. Llevamos 7 años en la industria, todos esos premios que tenemos han sido luchados, sudados, y por eso estamos tan orgullosos de estar aquí, de hablar con talentos como ustedes. Por eso yo les digo que siempre tienen que aprovechar esta vida, porque estar aquí en De Hoy Chile es una oportunidad que muchos no tuvieron y muchos no van a tener. Así que les mando un beso grande, gracias Chile. Es hora que defiendan su música y dejen de defender la música extranjera, por muy buena que sea. Muy bien. Muy bien, amigo. Aprendan a escuchar a sus artistas. Así es, y valórenlos. Valoren y después vayan a escuchar a los artistas de afuera. Tenemos mucha gente buena en este país y a ustedes los quiero mucho. Vamos a dar el veredicto y decide tú. Quien sigue la competencia es... Quien sigue la competencia es Jorge. Muchas gracias. Jorge Calachero continúa la competencia y avanza a la siguiente etapa. De pronto para Joel y para Jorge. Gracias, campeón. El aplauso gracias para Jorge, el aplauso grande para Joel. Qué honor. De verdad, ¿no? Ha sido un enfrentamiento muy duro para él, ¿no? Evidentemente. Sí. Estaremos encontrando por acá. Maestro, un gustazo. Un gustazo, de verdad. Jorge, para despedirte y mandarte a backstage, quiero agradecerte, pasas de fase, avanzas, ¿no? Eres un maestro de la música y gracias por lo... Solo que lo hiciste, gracias por la humildad de elegirnos como programa para venir. De verdad, de todo corazón. Este aplauso es para ti. Bravo. Bien, don Jorge. Ay, qué lindo. Muchas gracias.